Me apetecía un heladito y me he pillado un heladito.
Ay. Voy a preguntar. Vamos a preguntar por implantes. Hola, buenas. ¿Qué pedo? ¿Cómo andamos? Muy bien. Venía a preguntar una cosilla, de hecho. El tema de las modificaciones y todo eso que me dijeron en su momento que por aquí también se hacía. ¿Cyberware? Sí. ¿Qué tipo de cyber te quieres hacer? Venía justamente a preguntar el precio. ¿Cuánto costaría y tal? Pues ponte alrededor de entre 150.000 Edis. Ajá. Y 180.000. Vale, pues lo digo más que nada porque estoy haciendo ahí un acopio de Edis y tal, ¿sabes? Y me gustaría saber más o menos precios y todo eso. Pues sí, alrededor de 150, 180. Ah, ponte tarifas en pinche altas. ¿Y depende de algo el precio o...? Ah, sí, dependiendo si son garras Mantis, unos Kiroshi o... Si vale, son sí, eso estaba preguntando. Las Kiroshi y las Mantis, ¿sabes? Déjame checar. Sí, por fin. Es que ya te digo, tengo pensado a principios de mes hacer un pequeño cambio de vida, ¿sabes? Órale. Por la defensa de la tienda. Vale, déjame checar entonces. A ver, tarifas, a ver si me sale por acá. Y así, en lo que a principios de mes pago la tarifa del trauma, aprovecho. Uh-huh. Y a lo mejor... ¿Cuánto te queda para renovar? Se me acaba mañana, pero voy a renovar hoy? No, prefiero hacerlo el día... Pero, lo siento, no pasará. El 1 te busco. que sé que eso... El 1 estoy
bastantito ocupado. Creo que si no me equivoco, llegaré a la pinche noche. Entonces, Hostia. sí. Bueno, escucha, ¿qué tal si te ahorras tantito esperas y preguntas por David Méndez? Vale, sí. Órale, vale, tú no digas nada. Tú no No, digas nada. Y nada. si el pinche verde te viene preguntando y ofreciendo, tú no le hagas. Porque el pinche verde vende más que yo. No, sí, Se imagino, sí, pasa el pinche. imagino. No, no, no. Se pasa el pinche día diciendo, oye, ¿quieres membresía? ¿Quieres membresía? Todo el pinche día. Yo. Incluso fuera de servicio. Yo. ¿Qué? ¿Todavía están con el puto pendrive? Ahora creo que sí. ¿Putos cuerpos? Bueno, el caso. Pues no te preocupes que te busco cuando eso. Si yo Tranquilito. justamente. Yo justamente porque como se me olvida todo el puto día, cuando lo hice, me acuerdo de que es mañana, simplemente porque me lo están recordando día y así, y día también. Pues imagínate. Digo, el día 1 no tiene pérdida, o el día 2 no tiene Órale. pérdida. Órale, pues te comento. Dime. Las ópticas son 160. ¿Vale? Las garras mantis son 180. ¿Vale? Y déjeme checar. Cinnamon Cuckoo, tendones reforzados son 180 también. Vale, Más baratos son las Kiroshi. entonces serían 130 y 180. Sí. Pues fíjate tú que creo que me va a dar el dinero. Creo que me va a dar el dinero a final de mes. Ahora el pedo entonces. Es que ya te digo, para el tema de la tienda me va a venir bien saber qué viene y cómo defenderme. Órale. Bueno, pero se agarras un buen fierro. Pero bueno, sí, las Kiroshi vienen bien para, ya sabes, ver peligros desde lejos. Sí, es que ya sabes, el tema que se acerca mucha gente, dejémoslo aquí. Es mejor Espera tantito, ¿tú no eres el del Batulaque? Sí, por eso, esa es la tienda que me refiero. Ah, órale. Claro. ¿Qué tienda ibas a si no? Ah, no sé, conozco mucha gente, entonces ya no sé decirte si eres el X o el Tienda es como muy Y. muy ambiguo, Bueno, ¿no? sí, órale, muchas tiendas en Night City. Sí, pero tiendas generales como tal solo hay una. Sí, bueno, tantito creo que está la de informática cerrada Eso para. te iba a decir yo, porque yo no la he visto abierta nunca. Órale, porque hay mucha gente que pregunta informándose sobre ser Netrunner. Entonces, yo no sé ni pinches madres porque, bueno, no me gusta el Netrunning, no me gusta meterme en ese A mí tipo de tampoco. madres. La verdad, Soy de la. muy. Yo soy de a la pinche acción. Ya somos dos. Pues ya te digo. A tal punto de que dije, bueno, voy a informarme precios sobre Mantis, las Kiroshi, ese tipo de cosas. Porque los tendones no me interesan. No me terminan a mí de convencer. La verdad. Pues entonces tantito cuando vengas a renovar, hazlo Sí, sobre no, la no, noche tarde vengo del sobre. domingo. Sí. Más o menos me das ahí un tal, porque. Sí, ahora te paso mi contacto y me pasas el tuyo y te Sí, comento. va a ser mejor. A ver. Así cuando vaya a hacerlo, aprovecho Sí. y te llamo directamente. Okay, cero. Listo, pues. Pues eso, te comento entonces.